Si hace tres semanas Londres estaba sumido en el caos, ahora la capital inglesa ha ofrecido su cara más amable. Se temía que con el bullicio de los carnavales, los maleantes que protagonizaron escenas para el olvido en los disturbios de Londres pudiesen aprovechar la ocasión para hacer de las suyas, pero esta vez se quedaron en casa. Los ingleses han reclamado las calles de manera festiva y pacífica, demostrando al mundo que es una ciudad digna para acoger los próximos Juegos Olímpicos. Incluso los policías participaron de la fiesta pintándose la cara y bailando al son de la música que venía de todas partes.